Buenas tardes, nos encontramos nuevamente con Isabel Cristina Zuleta, una de las mujeres más aguerridas en este país. Duro, trabaja duro el tema de medio ambiente, el tema de derechos humanos, denuncias, no pierde día que no esté denunciando situaciones que pasan en, no solo con el tema de Ituango, sino que pasa con las mujeres, que pasa en los territorios. Recientemente llegó de una gira de Canadá. ¿Dónde más estuvo? ¿Solo en Canadá? En Canadá, en Estados Unidos y otros integrantes del movimiento de Europa en 5 países. Están andando por Europa y América. Ya habíamos tenido la oportunidad de entrevistarla, pero hoy hay temas importantes. Todo el tiempo los hay, pero hoy hay temas muy importantes. Uno, la promoción del café, que es un tema muy importante. Un tema que es la financiación de Río Vivos. Otro tema que es importante, fosas comunes, y una explicación importante que tiene sobre ese tema Isabel Cristina. Y otro tema, ¿cómo va Hidroituango? El tema con Hidroituango, la lucha que tiene David Goliat, David de Ríos Vivos, enfrentado a Goliat, el proyecto Hidroituango. Isabel Cristina, buenas tardes, ¿cómo va todo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación aquí nuevamente con la audiencia de Análisis Urbano. Ahí vamos cogiendo fuerza. Una audiencia crítica de la ciudad de Medellín, una audiencia del departamento y que se va ampliando y ya lo escuchan en muchas partes de Colombia. Isabel, hay un tema que me parece muy importante, la forma de financiación de ustedes, pero lo voy a dejar para que primero toquemos temas duros. Fin de semana, las Mercedes, la Beiba, cosa común. Llaman falsos positivos, eso son ejecuciones extrajudiciales, involucrado el ejército. El frío del tema, lo doloroso del tema y el silencio de una parte de la institucionalidad sobre eso. ¿Qué sintió usted cuando conoció el tema de David? Fernando, un profundo dolor de lo que pasa en este país. Y sobre todo con la certeza de que hay muchas más cosas comunes, un profundo dolor porque es una sociedad que no quiere a sus jóvenes. El saber que eran jóvenes empobrecidos de la ciudad de Medellín, tal y como fueron los jóvenes de Soacha, tal y como lo han sido jóvenes del campo colombiano, que han sido masacrados por el terrorismo de Estado, porque realmente no es ni falsos positivos, no se le puede llamar de esa manera, pero tampoco son ejecuciones extrajudiciales porque es que en Colombia no está permitida la ejecución. Entonces no es ni judicial ni extrajudicial, es de ningún tipo. O sea, no se supone que aquí no está permitida la pena de muerte, o es que cuando se permitió la pena de muerte. Porque ese ha sido el discurso del uribismo, ese ha sido el discurso de la derecha de que hay unos muertos malos y unos muertos buenos. No, aquí se ha dado cárcel, esa es la pena que tiene Colombia. Hasta que Colombia no tenga otra pena, toda muerte, y mucho más por parte del Estado, debe llamarse terrorismo de Estado. Y creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, porque realmente es muy doloroso ver los desaparecidos, ver cómo se desaparecen los jóvenes en Bogotá, esa labor ciudadana tan importante, porque así fue que empezaron estos mal llamados falsos positivos, desapareciendo a los jóvenes en las ciudades, y después aparecían muertos en combate, supuestamente disfrazados de guerrilleros. Yo sí me pregunto qué quieren hacer con esos jóvenes que estaban montando en esos vehículos en Bogotá. ¿Qué querían hacer con ellos? Están hablando con en todo el contexto del paro nacional, lo que ocurrió en Bogotá. Acaba de ocurrir algo parecido, pero las redes ya no dejan ocultar nada. Estaba apareciendo cosas del parecer en Cali y demás. Sí, esa es la ventaja de tener una ciudadanía cada vez más activa, que está pendiente con los celulares, que está informando por redes sociales, porque ¿cuántos jóvenes no se podrían haber salvado del campo colombiano, de la ciudad de Medellín, que son los que están ahí en esa fosa común de Dabeiba, pero además en muchas otras? Se podrían haber salvado de ese terrorismo de Estado solo con la conciencia ciudadana de estar ahí con un celular pendiente y de atreverse a denunciar, como lo han hecho valientemente en Bogotá.
¿Qué pasa con esta ciudad que es absolutamente controlada? Porque aquí no lo hemos podido hacer. ¿Qué pasa con las movilizaciones acá? Porque es imposible movilizarse. Porque a Ríos Vivos le prohíbe movilizarse en el Bajo Cauca. Porque a Ríos Vivos le prohíbe estar denunciando y por eso nos amenazan y nos persiguen. Esas denuncias son las que protegen la vida. Entonces, con un profundo dolor de saber que existe una fosa común por parte del terrorismo de Estado en Colombia, que yo siempre he tenido la discusión de si realmente esto es una democracia, porque yo veo que todos los pilares de una democracia son en Colombia absolutamente débiles o inexistentes. No hay control de lo que se llama el uso legítimo de la fuerza. No hay control ni aquí en Medellín ni en todo el país. Y eso es un pilar de una democracia. No es posible que hayan zonas abandonadas completamente en este país, que sale la fuerza pública y entran los grupos al margen de la ley. ¿Qué está pasando en este momento con Caucasia? 6 muertos diarios. ¿Qué está pasando con el retorno de los que salieron supuestamente extraditados, que están regresando a la zona? Entonces, nosotros estamos muy preocupados porque la situación que vive en este momento el territorio antioqueño no solo es de fosas comunes, sino de las que se vienen. Porque nadie habla de los asesinatos que están ocurriendo y de que las familias no encuentran a los desaparecidos. En Tarazá están desapareciendo a las comunidades, están desapareciendo a la gente. Y nosotros, con todo el dolor de no poder hacer lo que tendríamos que hacer, de salir a protestar, de salir con el celular a tratar de decir quién es el que está desapareciendo a los jóvenes y a las comunidades, pero no hay posibilidades porque no hay ninguna garantía por parte de la institucionalidad. Nadie puede entrar a Tarazá, nadie puede entrar a Cáceres, a Caucas. Ahí llegó nuevamente el rumor de que retornó alias El Patrón, de que han retornado otros que estaban supuestamente en la cárcel, y eso tiene aterrorizada la zona. Entonces, no solo son las fosas, sino qué pasó en ese momento. ¿Y por qué es importante saber qué pasó en ese momento? Porque se puede repetir y porque para nosotros se está repitiendo. Nosotros hemos denunciado las fosas comunes en relación a Hidroituango, no solo por la dignidad de las víctimas, sino porque necesitamos que eso no vuelva a ocurrir. Isabel, ahora que hablábamos antes de comenzar la entrevista, llama algo la atención, me parece que es muy importante para que todos aprendamos sobre lo que es la fosa común, sobre el tema con cementerios. Quisiera que nos explicara sobre este tema para aprender más. Y lo otro, me llama la atención y me parece que es muy importante el tema de no hablar de falsos positivos ni de ejecuciones extrajudiciales. Usted ya tiene otro nombre a eso. Háblenos sobre esas dos cosas. Bueno, nosotros hemos tenido que aprender con todo esto. Todos queremos aprender. Realmente nos ha tocado aprender de minas antipersonales que no sabíamos, porque hay muchas. El municipio con más minas es Tarazá, con el desminado en Briceño. Nos tocó aprender de la irregularidad de los patrones de sembrado, de los años que nos faltan en Colombia para eso. Nos toca aprender de todo este tema lamentable, doloroso, de desaparición forzada, de fosas comunes, y en ese aprendizaje nos ha tocado diferenciar las cosas. Una cosa son los cementerios, hay de dos tipos, cementerios oficiales y cementerios irregulares, pero también hay cementerios clandestinos. Entonces, dentro de los que son oficiales, que son los de los municipios, que son los generalmente de la parroquia, que están registrados ante el Ministerio del Interior, que es la entidad que regula los cementerios en Colombia, eso tampoco lo sabíamos. ¿Por qué el Ministerio del Interior es la entidad que regula los cementerios en Colombia, la que hace el plan de cementerios en el país? Entonces, todos los municipios en Colombia tienen algunos cementerios registrados. La mayoría de los cementerios veredales y rurales, de los que no son los cascos urbanos, no están registrados. Muchos municipios de Colombia tampoco se registran en esos cementerios. Entonces, hay una informalidad en este país de decir cuáles son los cementerios, en dónde están, cuántos muertos hay, cuál es el nombre, cuál es su familia. Y eso hace que los cementerios, en esa informalidad, lleguen muchísimos cuerpos que nadie sabe quiénes son. Esos cuerpos tienen dos tipos de disposiciones cuando no son identificados.
uno en fosas comunes, todos juntos, todos esos restos juntos, en los mismos cementerios, y dos en fosas individuales, que son identificados, que son no identificados, y así se marca. Además de, se ponen NN, esos cuerpos no identificados. Y se supone que es una obligación del Estado colombiano tener el registro de en qué cementerios en Colombia hay cuerpos no identificados. Y tiene la obligación de identificarlos. En la mayoría de los municipios de Antioquia no ha hecho esa tarea. Empezó en el municipio, ha empezado por algunos municipios como el municipio de Yaromal, y las cifras son escandalosas de cuerpos no identificados y de esas fosas en los mismos cementerios. Y esos son los cementerios oficiales. Mucho más allá de los cementerios no oficiales, que son los de las veredas, los de los corregimientos, donde también hay disposición de cuerpos, de muertes naturales, pero también de muertes violentas. Y las muertes violentas tienen la obligación, la fiscalía de investigarlas, porque esos cuerpos tienen que hacerle necropsia, tienen que pasar por medicina legal. Y eso fue lo que pasó en Hidroituango, que habían cementerios informales, no registrados, en veredas como Oro Bajo, Barbacoas, Remartín también había cementerio, en muchas veredas de la zona de inundación, y La Fortuna. De esos cementerios que quedaron inundados, tres, supuestamente hicieron un traslado administrativo que lo hizo la Universidad de Antioquia. Y ese traslado administrativo, nosotros le preguntamos, bueno, si es un traslado, es que se lo llevan de un lado para otro. Resulta que no existía ese otro lugar. No hay a dónde lo llevaron. Porque ese otro lugar se suponía que era para dónde iban a trasladar a los dueños de esos muertos, que ¿quiénes somos? Los vivos. Los familiares. Los familiares tenemos nuestro derecho al duelo, que es un derecho humano y además que es un derecho fundamental, que nadie lo reclama. En la Constitución Política de Colombia está el derecho a proteger los muertos, y ese derecho es una obligación del Estado. Es decir, la familia de Fernando Quijano tiene que estar donde Fernando diga, para ir a rezarle, para orarle o para sus actos religiosos, culturales, como lo disponga la familia de Fernando, no como el Estado diga, como mi familia y mi espiritualidad médica. Entonces, mis familiares tienen que estar en el cementerio que mi familia diga, no en el cementerio que el Estado diga. Resulta que como en Oro Bajo hubo una masacre, en Barbacoas hubo masacres, la mayoría de la gente, o sea, los dueños de esos muertos. Barbacoas en la zona de Hidroituango. En la zona de Hidroituango. Y Oro Bajo también. Hay muchos barbacoas. Sí, de ese, lo recordé por el caso de Barbacoa Nariño, sí. Quería hacer la aclaración. Entonces esos familiares los desplazó la violencia. Se fueron para otras zonas del país. ¿Qué pasa? Que uno no lo desplazan con sus muertos. Desplazan a los vivos, pero uno no alcanza a llevarse a sus muertos. Cuando a uno lo desplaza el conflicto armado, sus muertos se quedan en el cementerio del lugar abandonado. Sí. Y la Universidad de Antioquia llegó a ese sitio como si estuviéramos en Suiza, como si aquí no pasara nada, como si no hubiera desplazados, como si esos muertos no tuvieran familiares que los reclamaran. Y sacó 347 cuerpos de esos tres cementerios y se los llevó para un laboratorio en la Universidad de Antioquia. Aquí en la sede. Aquí en la sede de. La sede principal de Medellín, de la Universidad de Antioquia, están cuerpos de los familiares que se tuvieron que desplazar y solo alcanzaron a identificar 22 cuerpos. El resto está sin identificar. Entonces, lo que nosotros les preguntábamos era, primero, si esos muertos fueron víctimas del conflicto armado, porque si son víctimas, la universidad no los puede tocar. Es que esa figura no existe en Colombia. Los únicos que pueden exhumar en este país es la fiscalía. ¿Cómo es posible que empresas públicas de Medellín sacara licitación pública exhumar cuerpos? Como si eso fuera ya una actividad empresarial o un negocio. La Universidad de Antioquia recibe ese contrato de sacar los muertos de Hidroituango
de esos tres cementerios sin saber en dónde están los seres queridos que reclaman esos cuerpos. Ahora hay un gran problema. Tenemos un cementerio exhumado, tres cementerios exhumados, pero faltan un montón de fosas comunes porque la gente no solo enterraba en esos cementerios irregulares. O sea que tenemos cementerios clandestinos. Los cementerios clandestinos, a ver, retorno. Sí. Cementerios formales, los que están debidamente registrados. Que están registrados en el Ministerio del Interior, todo eso. Los cementerios informales. Que no son clandestinos. Que no son clandestinos. Son de autoridades parroquiales, el municipio los conoce, solo que no están debidamente registrados ante el Ministerio del Interior. Van dos. Cementerios clandestinos. Los cementerios clandestinos son los de los grupos al margen de la ley, que tenían sus propios cementerios en muchos de los municipios de Antioquia. Y la gente sabía que estaban ahí. Y la gente iba y lloraba a sus muertos, pero son cementerios en las montañas. De combatientes. Pero son cementerios generalmente de excombatientes. O de combatientes que ellos mismos los sacrificaron en sus consejos de guerra. Tanto paramilitares como guerrilla han tenido sus cementerios. Y esos cementerios son clandestinos. Pero esos, como les decíamos nosotros al ejército, y se los decíamos también a las FARC en el marco de la audiencia que realizamos con aquel, los muertos no son de los ejércitos. Los muertos son de las familias. No es posible que nos digan, es que esos muertos eran de un ejército o del otro. No, señores. Los familiares son los dueños de esos muertos, independiente de lo que haya hecho en vida. Muere esa persona y ese cuerpo y el duelo y ese derecho que tiene es de la mamá, principalmente, que lo parió, del papá y de sus familiares, de los hijos y de sus hermanos de sangre, pero también los hermanos que uno construye en la vida, que son los amigos, pero no son de los ejércitos. ¿Cómo es posible que nos digan, es que hay desaparecidos del ejército, desaparecidos de las FARC? No, señores. Los desaparecidos son de las familias que les duelen. No son de los ejércitos. Los ejércitos no tienen muertos ni tienen desaparecidos. Ni bajas en combate, como ellos lo llaman. Son unas familias que necesitan hacer ejercer su derecho al duelo. Entonces, esos son otro tipo de cementerios. Pero también existen las fosas comunes, irregulares en el territorio. ¿Por qué son distintas y por qué no son cementerios? Porque esos eran a los que asesinaban, no del propio ejército, no eran muertos en combate, eran muchachos que se llevaban, como en el caso de la Beiba, se llevaban de otro lado, o como en el caso de Tarazá, de Cáceres y del Bajo Cauca, que eran muchachos que se los llevaba el grupo paramilitar de los municipios y iban y los mataban allá y todos los enterraron juntos. Pero habían distintas modalidades. Entonces había fosas comunes, documentado por la propia fiscalía, porque esto lo ha sabido siempre la fiscalía, por más atroz que parezca. Fosas comunes de cuerpos enteros y fosas comunes de cuerpos desmembrados. Porque tanto los paramilitares como la guerrilla tuvieron la dolorosa práctica para las familias de desmembrar los cuerpos. Y a nosotros nos ha parecido eso muy doloroso para los familiares, porque a las familias les preguntan, cuando a usted le entregan una parte del cuerpo, ¿usted siente que puede ejercer su derecho al duelo? Pues no. Y eso es algo que lo tiene que resolver solo la familia. Si encuentra una mano, si encuentra una pierna, si encuentra solo la cabeza. Entonces, tenemos incluso dentro de esas fosas comunes de dos tipos. Porque el bloque Mineros tuvo la separación de los dos tipos de cosas comunes. Desmembrados y cuerpos enteros. Pero además utilizó el río como fosa, con las dos modalidades. Es decir, arrojaban al río cuerpos enteros o cuerpos desmembrados. Y además tenemos a las comunidades que ejercieron una labor comunitaria, una labor solidaria, esperando que algún día este país salga de esta situación y esos familiares puedan encontrar a sus seres queridos. Entonces, la mayoría de los ribereños, no solo en el río Cauca, eso es una práctica
que yo me he encontrado en muchas partes del mundo. La mayoría de los ribereños consideran que los muertos tienen que estar en la tierra y rescatan los cuerpos que van bajando por el río y los entierran en las riberas del río. Es decir, tenemos cuerpos individuales enterrados por ahí en cualquier parte del país. Monte, junto a la orilla de un río. Junto a la orilla de un río, al lado de un árbol, porque igual campesinos que enterraron cuerpos que encontraban para que los gallinazos no se los comieran, por respeto, por respeto a ese cuerpo, por respeto a la muerte y como acto humanitario. Pero no querían decir que habían hecho eso para no ser perseguidos por los actores al margen de la ley, que pudieron ser los autores de ese asesinato. Entonces las modalidades no solo son en cementerios, en fosas comunes, sino que tenemos cuerpos dispersos por el territorio. Nosotros hemos tratado de documentarlo relacionado con Ibirituango, pero sabemos que esto sucede en todas partes del país, que la gente humanitaria es mucha y que los ríos realmente no eran fosas comunes. Los ríos arrojaron los cuerpos, pero el río, por su dinámica, por su velocidad, por los remolinos, por sus meandros, sacaba el cuerpo más abajo. Desde aquí, en la zona afectada por el Ituango, rescataron cuerpos de Tuluá Valle, uno de los compañeros integrantes del movimiento que encontró los papeles. Quiere decir que un cuerpo puede viajar muchísimos kilómetros. Quiere decir que aquí en esta zona pueden haber cuerpos de todo el país. Quiere decir que cuerpos de gente de Antioquia puede estar abajo en la Mojana. Quiere decir que todavía no hemos entendido la magnitud de lo que puede ser del desastre humanitario, del dolor que tienen las familias, que muchas lo han denunciado a sus desaparecidos y que pueden estar en esos cementerios, porque nos decía, es que ustedes no denuncian, digan dónde está pues el cuerpo, pero es que ¿por qué no empiezan por los cementerios? Sería lo más lógico, porque todos los cuerpos de los cementerios en Medellín no están identificados, ni siquiera en las ciudades. Ahora vamos a hablar del campo. Todos los cuerpos de los municipios afectados por el Ituango tenían que haber sido identificados en sus cadáveres antes del megaproyecto, para que supiéramos la magnitud de la tragedia humanitaria. ¿Importó más lo económico que lo humanitario? Ahí no les importó. Las familias están buscando a sus seres queridos, no les importó nada, y llenaron eso aún con la constancia de que nosotros le dijimos a todas las autoridades, a todas, que sabíamos que ahí había cuerpos. Digamos una consulta. El titular sería Aeroituango. Al proyecto de Aeroituango poco le importó. Poco, la nada. Crisis humanitaria. Nada le importó. No le importó nada. Absolutamente nada. Pues tanto que se atreven a trasladar unos cuerpos, a dar una plata para que la universidad que se presta para semejante atrocidad traslade los cuerpos en esas condiciones, cuando tenían que haberse asegurado de que ninguno de esos cuerpos le faltara a su familia. A ninguno le podía faltar. ¿Quién? Ustedes pidieron medidas cautelares, la gente. La gente, ¿qué hizo con todo esto que ustedes expresaron y publicaron? Pues lo primero que hizo fue sellar el laboratorio de la Universidad de Antioquia. Está sellado. Está sellado. ¿Qué quiere decir eso? Ahí están los restos humanos. Nadie entra, no sacan nada. Ese laboratorio van a tener que saber cómo identificar todos esos restos humanos. Dispendiosa y larga la tarea. Todos los tienen que identificar, porque es una labor para la verdad, que es lo que no quieren que en Colombia se sepa. Y sabe, una consulta, ahora que se dio la audiencia sobre la gente, sobre medidas cautelares, el tema de Ibirituango, ¿es cierto que en el laboratorio hay cadáveres, hay restos humanos, perdón, incluso de personas de acá de Medellín estaban allá? Pues Fernando, eso es lo que nos dicen a nosotros. Nosotros no sabemos, porque nosotros solo denunciamos lo que nos pasaba. Pero dicen que sí. Pero es muy lógico por una razón. ¿Qué es lo que la gente cree? Cuando hubo tanto reclutamiento forzado de jóvenes en los municipios de Briceño, de Toledo, de San Andrés de Puerta, de Ituango, varias de esas mamás encontraron a sus hijos aquí en el cementerio central. ¿En el Universal? En el Universal. Sí, sí, tranquilo. Y ellos decían, es que de aquí se llevaron muchos jóvenes a compartir allá. A
combatir a los paramilitares principalmente. La fosa común que encontraron en el campamento Junín, en el primer campamento de presas públicas de Medellín en el año 2010. Ya nadie habla de eso, 2010. Año 2010, primer campamento de ETM, 10 cuerpos. De esos 10 cuerpos, la mayoría no fueron identificados. Los pocos que fueron identificados, nadie los reclama. Las madres de la zona lo que dicen es lo siguiente. Y es que los hijos de ellas se los traían para acá. Y a los de aquí se los llevaban para allá. Precisamente con la misma lógica del ejército de lo que acaba de ocurrir en la Vega. Y es que entre más lejos se lleve a los seres queridos, menos hay familiares que lo reclamen. Nadie hace bulla. No hacen bulla. Porque entre más lejos esté, menos van a saber qué es lo que está pasando y no van a ir a buscarlos. Van a decir que está por allá trabajando. Eso está por allá lejos. Entonces es muy posible que haya dentro de las fosas comunes de la zona de Ituango, dentro de esos cementerios, los muchachos desaparecidos de Medellín, no son los de la zona. Isabel, la GED, con lo que está pasando en Dabeiba, con lo que acaba de ocurrir con el Ituango, ¿es garantía para el país, para reconciliar el país, cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Que hay gente que sigue condenando la GED, hay gente que sigue diciendo hay que acabar con la GED. ¿Es una garantía para el país o no? Por supuesto que necesitamos a la GED, a todo el sistema, no solo a la GED. Necesitamos el sistema completo. La Comisión de la Verdad. Sí. Necesitamos la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas como el mayor acto humanitario de más de 80.000 desaparecidos en Colombia. O sea, es que ¿quién que tenga sentimientos puede decir que esas madres no tienen derecho a encontrar a sus seres queridos? Necesitamos a esa comisión buscándolos, no solo encontrándolos, sino identificándolos y entregándolos dignamente, porque es un proceso además dispendioso. Porque además esas madres necesitan confianza. No solo es que le encuentren a su hijo, Fernando, sino que además ella necesita confianza para ir a reclamarlo. Porque como aquí le dicen que su hijo fue paramilitar guerrillero y entonces por eso es que usted se va a ganar un problema, ellas no quieren poner en riesgo a sus demás hijos. Llenan de miedo a las víctimas. Llenan de miedo a las familias. ¿Para qué? Para que se queden esos cuerpos aquí en una morgue. Nadie vuelve a hablar de eso. Y nadie lo reclama. Entonces, eso también es muy triste, no solo hay que encontrarlos, hay que identificarlos, darle confianza a los familiares para que lo reclame y haya entrega digna. Es todo un ciclo. Entonces, necesitamos a esa comisión de búsqueda de personas dadas por desaparecidas fortalecida, dándole confianza a las víctimas y generando esa búsqueda oportuna antes de que los megaproyectos destruyan esas fosas, que fue lo que nosotros le dijimos a la gente. ¿Qué le dijimos? Actúe rápido, porque entre más avance el ritual, menos posibilidades va a haber de que esas fosas comunes, de que esos cuerpos enterrados realmente sean rescatados.